y aún así no lo ha afectado demasiado. No te sabe, bueno. Aquí lo que lo ha afectado fue la mucha humedad, por eso bastantes plantas se secaron, ¿verdad? Porque al tallo salió un hongo blanco y la secó. ¿Qué tipo de flor es esta? Esta se me da diferente a la que está sembrada en la otra. Sí, es que hay, en la flor de Jamaica hay tres variedades. Está la ocre, está la roja y está la amarilla. La verdad son tres tipos. ¿Qué es lo diferente? ¿Solo por el color? Sí, los colores. ¿O el sabor? Los colores, en parte los sabores entre la roja y la ocre vienen siendo iguales. Ya la amarilla es un poco diferente el sabor. Pero en la ocre y la roja solo los colores prácticamente. Esto, el costo de esto, quizás al final, quizás asciende como unos $300 quizás. $300 por, digamos, por manzana. Por manzana. Por manzana. Porque lo más caro al final es la mano de obra. Andarla cosechando. Andarla cosechando. ¿Un estimado? Pues lo estimado, quiero ver. Sí, andaría como por los unos $400, que deja mucho. ¿Solo la mano de obra? Sí, solo mano de obra estaríamos hablando de unos $150. No te crees. Porque también va a variar de cómo usted le deba. Porque esto no tiene mucho, en cuestiones de químicos no es mucho lo que se le aplica. Si lo final, antes no lleva. Solo una vez nomás se le aplica el triple 15 y de ahí para allá ya solita. ¿Y cuánto tiempo dura esta plantación? Se siembra en julio para cosecharla en diciembre, ya estamos hablando de 5 o 6 meses. Ya está lista prácticamente. Sí, y esta ya casi está dando punto, ya esperamos cosecharla ya hoy en diciembre. ¿Y pasado ese tiempo qué pasaría? Ah, la planta comienza a secarse. Y una vez estos pétalos se sequen acá, ya es pérdida porque ya cuesta más poderlos obtener. Porque como lo que se obtiene es esto. Esto es lo que se obtiene. Esto es lo que se cosecha. Esto es lo que se cosecha. Pero también se puede aprovechar ya seco para algún tipo de, no sé, diferente uso. Medicina. Porque estaba viendo que hacen té, hacen fresa. Sí, es que como esto así se utiliza, seco, ¿verdad? El problema es para cosecharlo aquí en la planta, ¿verdad? Que se pega a la semilla. Porque aquí está la semilla. Entonces ahí es el problema. Ya usted no lo puede cosechar, ya una vez seco ya se desperdicia. Por eso se debe cosechar así. ¿Verdad que todavía esté